que a partir de hoy los acredita como egresados de esta alma mater, no es de poca valía. Es un título que ha sido obtenido con mucho esfuerzo y que debe generarle a ustedes el compromiso de desarrollarlo y desempeñarlo con idoneidad. Por eso, este es un momento invaluable e irrepetible para ustedes, pues son 5 años o quizás más, donde algunos de ustedes han pasado por situaciones adversas que las pudo haber representado una barrera en este camino académico, pero que han tenido la fortaleza, la disciplina y el tesón para superarse con resiliencia y lograr este sueño anhelado, que no es solo de ustedes, sino también el sueño de sus familiares, de la comunidad universitaria y de la comunidad o sociedad chocuana, y por qué no decirlo, del Pacífico colombiano y de Colombia. Gracias, señores y señoras graduandos y acompañantes, por confiar en esta universidad para realizarse como profesionales. Gracias por permitirnos seguir creciendo, no solo en un número de estudiantes y egresados, sino también porque nos permiten el ingreso a los territorios a través de los Centros de Desarrollo Subregional, cubriendo la gran parte de todas las 5 subregiones y la gran mayoría de los municipios del departamento del Chocó. Y en esa dinámica estamos y continuaremos hasta llegar al 100% de los municipios del departamento del Chocó. Gracias por dejarnos soñar y anhelar con ustedes la construcción conjunta de un futuro promisorio donde serán posiblemente docentes de esta institución o de otra institución de educación superior. También pueden ser servidores públicos del Estado o formuladores y ejecutores de proyectos de desarrollo para el Chocó, Colombia y el mundo, y también para sus comunidades étnicas. Y por qué no, futuros empresarios que desde cualquier parte del mundo donde se desempeñen seguirán aportando al crecimiento de nuestra amada UTCH, como cariñosamente le decimos, y al desarrollo territorial de nuestro departamento. Queridos y egresadas, queridos egresados y egresadas, no duden de sus capacidades y fortalezas. La universidad los ha preparado como profesionales íntegros, capaces de enfrentarse a los nuevos retos que demanda la sociedad. Por eso, ahora tendrán la tarea de demostrar sus competencias unidas a aquellas que sigue al profesional del siglo XXI, como por ejemplo la comunicación asertiva, todos los procesos de innovación y creatividad que ustedes puedan tener. Pero hay algo muy importante: el trabajo en equipo, la sumatoria de esfuerzos frente a un bien común es más loable, más plausible para llegar más lejos. Por eso el trabajo en equipo es más que una habilidad que deben ustedes desarrollar. Con esas actitudes y aptitudes, estoy convencido que dejarán en alto el nombre de la Universidad Tecnológica de Chocó y nuestro departamento. Como ser humano y como rector de esta universidad, los invito a seguir el camino de la vida con rigor y rectitud, teniendo presente que la educación es el amuleto
que los llevará a escalar y triunfar profesionalmente. Sin embargo, es también importante que seamos personas íntegras. Finalmente, los felicito, les abrazo, les aplaudo, les convido a que sean buenas personas, que sigan siendo muy buenas personas, y también los bendigo. El día que tomaron la mejor decisión de su vida, ser estudiantes y hoy egresados del patrimonio inmaterial de los chocuanos más valioso, como lo es la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. ¡Viva los graduandos! ¡Viva! ¡Que viva la Universidad Tecnológica del Chocó! ¡Viva los bendiga a todos! Resolución número 2940 del 31 de mayo del 2024, por medio de la cual se otorgan títulos académicos en la Universidad Tecnológica del Chocó. El rector de la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba, en uso de sus facultades legales, estatutarias y considerando que la Constitución Política de Colombia en el artículo 69 consagra el principio de autonomía universitaria como la facultad que tienen las instituciones para darse sus directrices y regirse por sus propios estatutos. Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28, desarrolla el principio constitucional de la autonomía universitaria y autoriza al rector para establecer, arbitrar, aplicar y conceder títulos académicos para el cumplimiento de su función social y de su función institucional. Que el Estatuto General de la Universidad establece que el Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno. Por consiguiente, una de sus funciones es velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el Estatuto General y las políticas institucionales. Que el Estatuto Estudiantil, en su artículo 126, establece que la Universidad Tecnológica del Chocó podrá expedir los títulos académicos en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, a quien haya cumplido con los requisitos de un programa de formación aprobado y con las exigencias establecidas. Que las personas que se relacionan en la parte resolutiva de esta providencia cursó y aprobó de forma satisfactoria los estudios reglamentarios para optar título de académico de especialista en Derecho Administrativo, abogados, arquitectos, tecnología en gestión turística y hotelera, administración turística, contaduría pública, administración de empresas. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquense y cúmplase. Dado y fijó a los 31 días del mes de mayo del 2024. David Emilio Mosquera, Valencia. Ha progresado por sus estamentos, por eso en proyección, docencia e investigación es muy reconocida como la luz que guía. Demos gracias a Dios. La universidad. ¡Sí! Y así lo hicieron todos, la patria y la universidad los premios. Lo contrario, a mí y ella, todos de mano. Felicitaciones. Esta jornada que ha sido maravillosa para cada uno de los que estamos aquí. Y esa maravilla es gracias a que ustedes pusieron sus sueños. Son casi 900 sueños en manos de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y hoy podemos decirles que les hemos cumplido. Esos sueños se materializan y un ejemplo de ello es la felicidad que notamos en sus rostros, pero también cada una de las palabras que hemos escuchado. Graduados ya. Este solemne acto de graduación enmarca para ustedes el cumplimiento de una meta personal. A partir de hoy finaliza una etapa en vuestra excursión universitaria. Hasta aquí hemos venido años tras años, caminando todos juntos, pero ahora les esperan nuevos caminos a cada uno para que ejerzan su vida profesional.
el recorrido que hicieron por el pasillo hacia sus respectivos asientos, la toga y el birrete, se suman al sentimiento de orgullo que tienen ustedes hoy. Ahora pueden pasar a la siguiente etapa, que es comenzar, que significa comienzo y no fin. La toga que tiene puesta es una vestimenta solemne que evitaba una especial distinción que poseen ustedes hoy frente a otros ciudadanos. En la antigua Roma, los políticos, los senadores y los emperadores la usaban para distinguirse de los demás y representar su poder. Además, demostraba el rango que tenía. Ahora se usa para los actos más importantes. Para ustedes, en esta ceremonia de graduación, ha representado el símbolo del grado académico más predominantemente obtenido. La escola son las piezas de color blanco para algunos y para otros de color rojo que llevan sobre sus togas. Representa pureza y compromiso, ese compromiso que adquieren ustedes con su profesión. Cuelga sobre sus hombros con el fin de denotar el logro académico que han obtenido y que arma una V en señal de victoria. Siéntanse orgullosos y orgullosas de guardarlo. El birrete que llevan proviene de una tradición ejercida durante el siglo XIV, el cual era usado para designar la clase social de los humanistas, los estudiosos y artistas, es decir, que quienes portaban este sombrero tenían una distinción. Graduandos, graduados y graduadas, en la parte superior tienen ustedes un botón. De él cuelgan las barbillas. Esta es la borla, un adorno universal. Los invito en este momento a que se pongan en pie. Y exceptuando a los especialistas, quienes todavía la tienen del lado derecho, por favor, la pasan al lado izquierdo. Azul la izquierda. Con ese sutil cambio, en este momento los declaramos oficialmente profesionales. Nuevos profesionales de la Universidad Tecnológica de Chocó. Vamos a hacer aquel conteo que muchos y muchas esperamos. Les invitamos a que pongan sus carpetas en el asiento y a que se dispongan que una vez, de una hasta tres, van a tomar su birrete y lo van a elevar. Lo van a lanzar tan alto como ustedes quieren llegar, en señal de que sus sueños no tienen límite, que ustedes están en una carrera que puede ser tan infinita como ustedes deciden. Guardamos silencio y nos disponemos para hacer volar nuestros niveles. A la voz de uno, uno y medio, no cuento tan rápido, dos y medio.